Hola, hola, aquí estamos en otro video nocturno. Aquí, pues ya me ven, con todos mis defectos y virtudes. Este es el resultado de una cuarentena de un mes. Esmeralda, te extraño. Necesito que me hagas mi retoque. Pero bueno, estas son banalidades y estupideces. Y bueno, no podía dormir pensando en una gran analogía que se me ocurrió respecto a cómo los humanos solo vemos lo que necesitamos para nosotros mismos, pero no solamente en este tiempo de crisis. Yo trabajo en... Soy una humilde mesera de banquetes, muy digna de serlo y muy orgullosa, porque he trabajado duro toda mi vida y no es que no me dé para más, pero es que es lo que la vida me ha presentado y con eso he logrado muchas cosas y mucha flexibilidad y, en fin, muchos beneficios. Pero me estaba acordando de que cuando voy a trabajar, la gente siempre toma mucho más equipo del que necesitan. O sea, es como si un día alguien me acompañara. Creo que casi todos los que me ven trabajan conmigo, pero los que no, les platico que es como que todo el mundo toma más equipo del que necesita, más de lo que necesitan, aunque al final terminen aventándolo por ahí. Y no sé, es como que la naturaleza de las personas, es como si todo el mundo pensara en la escasez, es como si todo el mundo pensara solo en sí mismo. Y yo lo he visto siempre, yo lo he visto siempre en mi trabajo, yo lo he visto en todo momento, como solo piensa cada quien en cada cual. Y si la verdad no cambiamos esto, y dudo que esto cambie porque si en mi entorno tan pequeño pasa, si el mundo no cambia su manera de pensar, el egoísmo total, no va a haber nada que nos salve de lo que sea que venga. No sé la verdad ahorita qué pensar, pero yo hoy te invito a que reflexiones en qué es lo que tú necesitas para estar bien. Pero no solo pienses en ti. Es muy bueno pensar en nosotros, es muy bueno cuidarnos nosotros, sí. Pero ese dicho de que lloren en mi casa, que lloren en la tuya, está de la fregada. Que no lloren en ninguna casa. Si fuéramos conscientes y empáticos un poquito, pero así de poquito, de la realidad de los demás, cambiaríamos todo. Estaríamos unidos ante las grandes corporaciones, ante las grandes cacas que gobiernan el mundo, porque no nos verían la cara. Pero sin embargo decidimos destruirnos los unos a los otros. A pesar del virus, a pesar de todo, decidimos antes destruirnos entre nosotros que apoyarnos entre nosotros. Reflexionemos en esto, reflexionemos, cambiemos nuestra manera de pensar basada en la escasez. Piensa que hoy tú estás bien, piensa cómo puedes ayudar al otro. Siempre lo digo y lo voy a seguir diciendo. La neta es que esto está del cocol y cosas peores pueden venir, pero si tú el día de hoy vives de acuerdo a tus valores, de acuerdo a tus creencias, a tu fe, y decides fluir con lo que Dios tiene para ti y pensar en otros, créeme que al pensar en otras personas, además de en ti, te va a distraer de este, pues no sé, de esta terrible crisis. Y
Pues no sé, yo ahorita solamente quería invitarte a compartir qué sientes tú el día de hoy, qué piensas tú. ¿Tienes miedo a la escasez? ¿Tienes miedo a lo que va a suceder? ¿A qué le tienes más miedo? ¿Al virus? ¿O al humano? Porque a veces pienso que somos como ratones de laboratorio en los que se está esperando qué te mata primero. ¿El virus? ¿El estrés? ¿O el prójimo? Piénsalo. Piénsalo, piénsalo bien. Y piensa cómo tú puedes aportar algo. Olvídate de ti. La neta es que todo el mundo está casi, casi por matar al otro. Yo lo he vivido en mi trabajo. Yo lo vivo constantemente cuando todo el mundo quiere tomar más de lo que necesita. Dejemos de hacer eso. Concientízate, toma lo que necesitas y apoya a otros. Y solo así vamos a poder crear una cadena de conciencia y de amor en que todos estamos conectados y en que todos somos uno. Todos somos uno. Si el otro está bien, tú vas a estar bien. Si tú estás bien, el otro va a estar bien. Dejemos de pensar que somos seres individuales nada más. Todos estamos conectados. Y solamente pensando así, vamos a lograr sobrevivir con calidad esta crisis tan asquerosa que estamos viviendo y dar lo mejor de nosotros para hacer de este momento, de este mundo, algo mejor. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué haces? ¿Tienes miedo? Lo entiendo. Pero ¿tú qué haces para hacerlo mejor? Te mando un saludo, Iván. Solo quería compartir esta reflexión contigo. Dame tu opinión. Gracias.